Queridas monjitas, queridas hermanas, me enteré del accidente de las hermanas y quería estar presente a través de mi palabra, de mi aliento en este momento de dolor para toda la comunidad. Siempre que la muerte nos sorprende de esta manera, sobre todo así trágicamente con un accidente, es como un cimbronazo que nos mueve muchas cosas interiores. Me imagino lo que deben estar pasando, cómo deben estar sufriendo como comunidad este momento de dolor. Pero me acordaba que cuando estuvimos en el mes de febrero de retiro espiritual, les había podido proclamar el querigma. Y eso quisiera en este momento que sirva para ustedes, esta recordación de que la muerte ha sido vencida, que esta muerte concreta que estamos celebrando, porque la muerte es una Pascua, es una celebración para la vida definitiva, no tiene la última palabra en sí misma. Ustedes saben que Jesucristo ha vencido la muerte con su propia muerte para que ya nada nos mate, para que nada nos quite la paz. El demonio siempre astutamente está buscando la manera de hacernos sentir mal, de bajonearnos. Quizás alguna estará mortificada porque por la relación que tuvo con estas hermanas, a lo mejor arrepentida. Pero déjeme decirle que todo sirve para bien, que este es el momento de unirse espiritualmente, unirse como comunidad. Este es un momento en que el grano de trigo cae en tierra para morir, pero para dar muchos frutos. El que pierda su vida en este mundo, dice la palabra, la salvará. El que entregue su vida por la causa del Evangelio, la salvará. Estas palabras de consuelo, ojalá que mi voz te vaya sonando en el interior de tu corazón, de tu mente, de tus oídos, para que nos sienta cercano a mí como a tantas otras personas que en el mundo están acompañándolas, especialmente para las familiares de las hermanas, para el convento donde ellas vivían, para las que compartieron más estrechamente su vida con estas hermanas. Yo le quería decir que después de la tragedia el Señor de a poco va poniendo el grano de su gracia para que venga la gracia. Después de la desgracia, viene de a poquito la gracia que el Señor nos quiere regalar a cada uno, en el nivel personal y en el nivel comunitario. Así que ánimo, hermanas, ánimo. Nosotros no hemos dado la vida solamente para este mundo, ni para el éxito humano, ni para el aplauso, ni para el reconocimiento. Esta hermanita que era postulante, ahora en este momento debe estar haciendo su profesión perpetua en el cielo por la intercesión de cada una de ustedes. Y así podríamos seguir hablando y compartiendo en este día de dolor y de gozo. Es un agridulce porque vamos caminos a la eternidad. Ninguno de nosotros ha sido creado para esta vida ni quiere vivir para siempre en esta vida. Es cierto que tenemos nuestros proyectos, sobre todo cuando hay vidas jóvenes de por medio, pero esto sirve muchísimo para que vamos madurando en la entrega. Cada uno de nosotros, el Señor nos va podando, nos va quitando lo que sobra de tanta aparatosidad del mundo, de los proyectos humanos, de nuestras propias concupiscencias, de las cosas que podemos ir acumulando material o espiritualmente en nuestra vida. Pero el Señor lo que quiere es que nos unamos plenamente a Él. Por lo tanto, si esta desgracia se convierte en una gracia de poder unirnos más al Señor a través de su pasión redentora, pues entonces estamos verdaderamente evangelizando. No se puede hacer la obra de caridad que ustedes hacen si no la pasan por el crisol, si no la pasan por el fuego que arde, que pule, que consume, pero que no mata, porque sabemos que la vida ha sido vencida. Bueno, estas palabras son del corazón, no he preparado nada para decirles, como saben que acostumbro hacerles, hablarles así, con sinceridad, con cercanía. Mi abrazo profundo para la madre Ángela, que debe estar sufriendo la pérdida de sus hijas,
pero sabiendo que esas hijas la van a estar esperando en el cielo, como a mí y como a todos ustedes que están escuchando, que con fe saben que la muerte no tiene la última palabra. Así que bendito sea el Señor que nos da la oportunidad no de enojarnos ante las circunstancias que no podemos cambiar, sino sobre todo de crecer en comunión como hermanos para alcanzar el gozo y la paz que viene de parte del Señor, que es misericordia y que es amor. Las bendigo a ustedes, a sus familias, a la comunidad, especialmente a los que